¿Qué pasa, guerreros y guerreras? Pues dicho y hecho, esta es la segunda parte de un vídeo que tenéis la primera en su canal, canal de Patricienta, ya sabéis. Rebajas para tías y para tíos. Y dicho y hecho, me ha dicho que viniera a enseñar mis rebajitas, pues aquí estoy en mi canal, enseñándole. Quedan ahí algunas cositas y todas sus compras, ya os digo, lo tiene en su canal. Ahora, como siempre, como me lo vas a decir, este es su Instagram, este es mi Instagram, por ahí nos podéis seguir, nos podéis preguntar cositas en Dolby Surround. Y podéis ver lo que hacemos en nuestro día a día, etcétera, ya lo sabéis. Que nos sigáis y punto, vamos. Y ya está, vamos. Y si no, pues no me sigas, no pasa nada. Cada uno hace lo que quiere. Entonces, yo la verdad que tengo que decir que tampoco me he comprado muchas cosas este año porque la ropa de chico no está muy rebajada. Tampoco he visto cosas que me encanten, así que me alegro. Es lo que les he explicado, que vamos al Zara y ves una cosa que antes costaba 25 y ahora cuesta 23. Y no la quiero. En segunda rebajas, chicos, esas son rebajas. No la quiero, exactamente. Tengo mucha ropa y solamente quiero cosas o muy muy guapas que me enamoren o muy muy baratas. Y esto es de lo segundo. ¡Qué calor! Hace calor, macho. Empezamos con Lefties, que tengo que decir que la verdad es de risa los precios. Estos sí son rebajas que me gustan. O sea, mirad. 1,99. Bueno, el caso, no sé si se enfoca. 1,99 una camiseta. Esto sí me gusta. Es lo que os he dicho. Lefties a tope. Es la caña. Lefties 1,99 una camiseta de leopardo. Ahora voy de serpiente. O sea, locura máxima. Safari in the world. Es una talla XL muy grandota que a mí me gusta. Y la verdad que por 2 pavos, tío. A mí me gustan. A mí me gustan los leopardos. Y 2 euritos está muy bien, la verdad. O sea, es que 2 euros que es lo que vale. La tela, la etiqueta. El cartoncillo. Vamos, nosotros, que es lo que os decía en mi canal, que hemos hecho ropa, es cara. Es que 2 euros. Tienes que hacer etiqueta, 1 millón de camisetas para bolsa, que te salga rentable. Claro, por eso puedes. Tienes que hacer 1 millón, o recuperan, o pierden, yo qué sé, no lo sé. Aquí no lo hoy somos compradores y nos interesa que sea barato. Lo barato, no como a todos, pues exactamente. Eso. ¿Y a ti qué más te queda? Bueno, pues a mí me queda, que voy a enseñaros, he dejado para el final todo pantalones, aunque os he enseñado también uno en mi otro vídeo. Y es que este pantalón me lo quise comprar hace unos meses cuando salió, que no estaba rebajado, y de esto pues que es un día que quieres comprar un poco un por comprar. Un día tonto de eso, de compras, ¿eh? Y le pregunté, ¿me lo compro? Hola, que lo rompo. Bueno, encima está tirando, ¿cómo no va a romper? Y me dijo, nada, tampoco es para tanto, tal. Y al final, pues es verdad, dije, pues no, y no me lo llevé. Pero lo he encontrado en rebajas y como ahora costaba, os voy a decir, costaba 17,99 y ahora me parece que me ha costado, no sé si han sido 9 euros o por ahí. No, o 9 o 5 y pico. Un pantalón, pues vale. 9 o 5 y pico, pero digo, bueno, aunque sean 9, es un pantalón que como quería, dije, me lo voy a llevar, me lo pruebo bien en casa, si veo que no me gusta, pero vamos, yo creo que sí. Total, que me enrollo, es este pantalón que seguro que lo habéis visto, que es del Bershka, es de estos de licra que me ponía antes para ir a la feria del 2004. Que podría haber salido del baúl del 2004, sí, de tu casa. Sí, que es de estos de licra, de esta que te ponían, que tenían una letra china en el culo de un dragón, pues de la misma tela. Y bueno, son de estos como de vestir, son de pitillito, me gustaron mucho en su día para ponérmelo, me mola mazo para ponérmelo precisamente porque son tan ajustados, con las botas estas gordas que imitan a las, ¿cómo se llaman? Martin. No sé. A las Martin, o como se llame. A las Martin Luther. Y trae por detrás los 2 bolsillitos que no son bolsillos, que son de decoración. Son de mentira. Así que me he cogido una talla 34 que entiendo que me tiene que valer. Bueno, es una S, pero me vale Made in Turkey. Y veremos a ver qué tal. Pues ahí lo llevas. Contenta. Siguiente, otra camisetita de Lefties. Ya os digo que la verdad que por 2 euros que costaban, esta también costaba 2 euros. Y es que... Está al revés. Ah. Qué bien, ¿no? Sí, porque tú eres de los que te lo pruebas y no le das ni la vuelta. Así soy yo. Ese soy yo. Igual que todos los que estáis viendo este vídeo. No digáis que no. Mirad qué guapa, macho. Por 2 euros, si es que me he dado lío de camiseta. Le hice una pelota y la metió porque esas arrugas no eran del Lefties. Bueno, yo no sé si la tengo ya. Ya la tenemos. Mirad qué camiseta de Rocky Balboa 2. Mirad el auténtico. Igual, blanquita y roja, que está muy chula. Talla XL para que me quede grande. Y joder, es que por 2 euros, pues es que están guapísimas. Había muchas, así que si corréis, todavía pilláis. Si corréis, si andáis, no, ¿eh? Si corréis. No, si andáis, no, tenéis que correr. Ni eso. Coche ni metro, correr. Empezó con esto porque vi un precio muy barato, demasiado barato, y ya dije, voy a investigar un poquito más la tienda. O sea, un pantalón de chándal negro, de pitillito, moderno. De algodón. De algodón, guapos para el inviernico. Son 3 euros. No lo voy a enseñar porque paso de que enfoque, pero vamos.
3 euros un pantalón de chándal, os puedo decir que nunca había visto un pantalón de chándal tan barato en ninguna tienda, la verdad. Con bolsillos a los lados y todo. Que están guapos, encima así con estos bolsillos no los tengo, pitillitos, muy guapos. Los míos negros, todo el mundo tenemos un chándal de estos negros y al final acaba reventado. Así que tengo uno nuevo por 3 euritos. Y como valía 3 euros, pues me lo compré en verde militar, verde guerra, lo mismo, mismo bolsillo. Aquí se ve mejor en este color, pitillito, tal, muy guapo, por 3 euros, vamos. Hola, tengo la perrita aquí. Está muy bien, muy guapo. Qué bien. Hola. ¿Te gusta el pantaloncito por 3 pavos? Hola, mi amor, que quieres venir con tu hermano. Está muy guapo, la verdad. Esas son las rebajas que molan, coño. Hasta luego. Adiós. Pues hablando de pantalones, yo no me quería comprar tantos pantalones porque luego al final tengo un montón de vaqueros, pero hace tiempo me quise comprar un pantalón que fuera de estos de... que fuera de estos de... se llaman Mon, me parece. Como de tiro alto, anchito, no sé, pues es un estilo de pantalón, pues igual que hay skinny, pues los mon. Pues mon, los mongers. Así que Pull and Bear me ha ayudado bastante en ello y me he cogido estos por 5,99, que para mí, siendo un vaquero, es considerable, no me va a valer un euro o 3 euros como el otro que os he enseñado. Así que bueno, es este estilo de pantalón que seguramente que los tenéis, de segurísimo, negro, vaquero, normal... La parte de abajo de pitillo medio recto. Está de lujo. Y no sé. Estos son regular, ¿vale? Estos no son de los Mon, pero bueno. Que se lo he inventado. Regular. No, es que creo que son los otros. Pasa nada. Vale, entonces, pues eso. Como os he dicho en el otro vídeo mío, me he cogido una talla 36 porque estos pantalones no me gustan para nada que queden anchos, o sea, ajustados. Y me mola que queden rollo pues como los típicos Levi's estos que son, no son prietos, prietos. Y me toca. ¿Sabes qué pasa? Que yo, como os he dicho, he comprado muy poco y eso es lo único que he comprado en rebajas. O sea, me he gastado 2, 4... Sí, es que no me he gastado nada. Mira, 10 euritos me he gastado en 4 cosas. 2 chándal enteros con la camiseta. Ahora, tengo unas compritas que hice antes de AliExpress muy guapas y de Primark muy guapas también. Entonces, iba a hacer un vídeo, pero ya que estoy haciendo este y no he comprado mucho por primera vez en rebajas, que ya digo que me alegro, las voy a enseñar aquí. O sea... ¿A quién no le gusta Dragon Ball? ¿Quién no veía Dragon Ball? Bola de Dragon Z. Ahí está. Auténtico. Y de repente han sacado muchas. Sacado mucha ropa de Dragon Ball en Bershka, tal, tal, tal. Pero esta de Primark, la verdad que está guapísima. O sea, mirar qué chándal. Es que encima es un chándal, tío. De algodón, de manguita larga. ¿Vale? Con la peleita. Pero es que es el conjunto. Completo. Con un pantalón corto. ¿Vale? A ver. Estaba también de otra cosa, ¿no? De la Pantera Rosa. Igual o de aquí. Te lo puedes inventar, era de Space Jam. Ah, pues de Space Jam, que más da, me enteré de eso. No, pero el de Space Jam encima negro era guapísimo. Ahora, lo vi un día y no lo vi más. Y obviamente, pues bueno, al ser chándal me lo voy a poner completo porque me hace gracia, pero también me pondré la sudadera y el pantalón solo. Lo tenéis en Primark, este sí lo he visto todavía. Y a lo mejor incluso lo hay en rebajas. A lo mejor lo han bajado un poco porque hay algunas cosas que sí que han bajado. Pero vamos, me parece la caña, tío. Está guapo, ¿eh? Tío. El tronqui. Bueno. Tronquete. Ahora sí que sí, el pantalón que os he dicho, que son de estilo de estos mom. Vamos, el corte, o no sé por qué se llaman así, pero se llaman así, ¿me entendéis? Son famosos. Son, sí. Están trendy. Son estilo madre, ¿no? Porque mom, acabado en M, es madre, ¿no? Claro. Eso es mom. No, mom. Mom es mami. Pues eso, tiro de mami. Son pantalones de mami. Y me lo he cogido en blanco. Odio los pantalones ajustados blancos con todas las chichorras y porque el blanco nos hace más grandes de lo que somos. Entonces me los he cogido igual de la talla 36 para que me queden anchos. Y son blancos pero crudos, no son blancos blancos. De hecho la costura me gusta porque viene en un tono beige muy clarito. Así que me parece un acierto y otros 5,99. Pone 7,99, pero me valieron los 3 que os voy a enseñar ahora, me costaron 15 euros. O sea, además, este es el típico pantalón que te pones un día y ya está manchado. Sí, el blanco es lo que tiene. Sí, yo tengo uno blanco únicamente, bueno, me lo puse un día. Es amarillo, yo y no está amarillo. Me senté en un cagado amarillo. No, no, es que los pantalones, toda la ropa blanca así vaquera, como que se empieza a quedar amarilla. No sé por qué. Me lo he puesto un día y ya, pues ya no me lo puedo poner más. O sea que es una mierdis. Y ahora vamos con las cosas de AliExpress, que hice algunas compritas, algunas no llegaron, otras ni me acuerdo la verdad lo que compré, así que voy a incluiros algunas. Una de ellas es esta tontería, que mirad, la llevo puesta porque me gusta. No se la quita. Y es que me gusta mucho la verdad.
Es la cadenita y el collarcito igual, pero es que la cadena esta me costó 80 céntimos en AliExpress y la verdad que quedan de lujo, le puedes poner cualquier cosa como... No te ha puesto fea todavía. No, no, y me he bañado con ella, me la he llevado de viaje, la he sudado y requete sudado y valen 80 céntimos. Si es que 80 céntimos una cadena, ¿para qué te la vas a comprar de plata? ¿Qué más da? Si cuando se ponga verde te compras otra. No, la tiras. Está muy bien, me gusta así, muy finita. Y eso, ¿te gusta? Sí. Bueno, que se tampoco tanto, ¿no? No, no se para tanto, pero a mí me gusta, ¿vale? Me gusta sobre todo porque es larga. Es larga. Que para ti me gusta que sea larguita. Y finita. Está chula, ¿eh? Sí, pero vamos, que puedes pasar a otra prenda. ¿La quieres? No, la quieres. No, pero está muy bien, hay de muchos tamaños. Y antes que compraros cualquier cadena, vamos, que cada uno hace lo que quiere, pero de plata y gastarte más dinero, que tampoco es mucho, pero que te la compres en AliExpress y te compras 30. Ya tenemos a la perra loca diabólica. Y el otro pantalón, que por eso os he dicho que me compré tres y me costaron 17 euros y pico, a 6 euros cada uno, es el mismo también, este es regular y es en gris, que de estos no tenía de este color así altos. Es bonito el color. Así que bueno, estos son los tres pantalones que me compré en el pool. Pero en estas segundas compras que fui con él, en Letis, ¿cómo va a entrar él a comprarse esos pantalones de 3 euros si no me va a comprar? No ver nada, de chica. Impossible. ¿Qué compraste? Enséñanos, muéstranos. Sí, bien, que era todo tuyo. Me cogí, esto ya sé que son las rebajas de las rebajas. Máximas. Me cogí esta sudadera por 2,99€. Y me mola porque es nude, que siempre me... Las cosas, ¿veis? Me... ¿Cómo se dice? Que me resulta muy difícil conseguirlas. Y me gusta porque es así como retro. Con las rayas estas yo siempre pienso en Instagram y es así como muy retro. Es como Mac antiguo. Sí. Mola, hombre. Y me cogí también esta, que esta es una talla M, me queda un poco grande, típica de la Barbie, que pone lo de Barbie así como en terciopelo, en rosa y tal, y me costó igual 2,99€. Es que tenéis que ir a Letis ya. O sea, ya termina de ver el vídeo y te vas. Y corriendo, además, como ha dicho. Pero lo primero lo ves, ¿eh? 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 Que lo veas. Y seguimos con AliExpress, chuminaditas que me gusta comprar. O sea, mirar qué llavero. Se enfocará entre hoy y mañana. Le voy a quitar la funda. Mira, a ver si se ve mejor. Mirar qué llavero de las Air Max. Encima es como el modelo que más me gusta. Y encima son las que más he usado, las que más reventadas tengo, que las tengo aquí al lado. Y no sé si valen un euro y pico, que lo voy a poner ahora después en las llaves. Están guapísimos. Te puedes ir a sitios y te los intentan vender por 8, 9, 10 euros, que son muy listillos. Pues sí, Mike, es que lo corrigo. Son muy listos. Y es original, vamos, no es original, pero me refiero que es el símbolo Nike, la zapatilla, la misma, tal, tal. Tenéis todos los modelos Adidas, Yeezy y de todo. Están guapísimas, así que... Tenéis el link abajo. El link abajo, eso es. Y es muy barato y molan un montón. Y siguiendo con Dragon Ball, que tengo que decir que es lo que te digo, a mí me encantaba Dragon Ball. Me gustan mucho también las gorras, creo que la marca se llama Supra, que las habéis visto, se pusieron muy de moda y aún siguen, que son las típicas de los animalitos, ¿no? Que lleva todo el mundo, el gallo, el león, no sé qué. No, ¿sabes cuál es? ¿No? Buah, no estás nada trendy. Estoy puesta en... No estás nada trendy. Trendy. Y yo me he comprado en AliExpress esta, que me parece la rehostien. O sea, quita tu cabeza de moñiga, no, hombre. Pero mirad qué guapa, ¿vale? ¿De qué es? ¿De marsupilami? Es de marsupilami auténtico. O sea, es Boo. Está... Boo Balú. Está guapísima el bordado. Está muy bien hecho, como si fuera original. Le han puesto la M de Mayen aquí al ladito. Por dentro rosa. Es una marca. ¿De qué? ¿Esto? El de Mayen. Es que esto no lo ha visto ella en Dragon Ball. Esto es cuando el malo le pone la M, porque se llama así Mayen y es Mayen Boo. Ah, amigo. O sea, detalles... Pero es que la hay de Goku con el símbolo de Goku, la hay de Vegeta con el Capsule Corp, ese tal, cosas frikis. ¡Qué friki! ¿Qué será el Capsule Corp, chaval? La gente que vea Dragon Ball lo sabrá. No, pero realmente está muy guapa, ¿eh? Está guapísima, la verdad. La hay de muchos tipos, lo que pasa es que a mí me encanta Boo, no sé por qué, pues me gusta mucho. A ver, si tenéis una buena cabeza como la de él, pues os quedará así. Si tenéis una cabeza de buque como la mía, os quedará bien. Si no, pues pareceréis un mini chupachus andante. Tenéis de toda, os voy a dejar el enlace abajo, me parece que me ha costado 6 euros y pico, o 7, o lo que cueste, pero muy barata. Y seguramente me compro alguna más. A ver cómo te quedaría a ti. De Majin, Majin Pati. darle un like a esta pobrecita, hombre. Dejar en comentarios qué os parece. Pues ¿a quién os recuerda? Hay gente que a veces va así. ¿Cuál es vuestro favorito? Ramón lleva a veces así la gorra, vale, así de alta. Ramón, ¿te gusta Majin Buu? Faxapos. Qué guapa, tío. Está guapísima. ¿Quién era vuestro personaje favorito? ¿El tuyo? Bulma.
Bulma, la I de Bulma también. ¿Y no me las has comprado? No. A mí me gusta. Pero Bulma. La I de Bulma. Me gusta Bulma. ¿Y el vuestro cuál era? Déjamelo en comentarios. Pero menos. Bueno, yo por último ya me voy a despedir aquí de cositas y no quiero ver más rebajas. Me he cogido esta americana que es súper, vais a decir, muchoni, así muy de estampado de leopardo. Pero la verdad es que os voy a explicar, no la quería como americana normal. Me ha costado 9 euros y pico, costaba 30, y es la típica americana que me gusta como vestido. Es decir, para no llevar nada debajo, nada, entre comillas. Imaginaros que yo aquí no llevo nada, entonces llevarla así, que se te vea un poquito el pecho, y llevarla totalmente cerrada de vestido. Ahora claro. Se me ve corta porque estoy tirando de ella. Y luego lo bueno es que lleva esto, que lo puedes dejar por atrás colgando, y entonces parece el traje de Marsupilami. Pues por ejemplo. ¿Sabes? Eso es lo bueno. Pero bueno, es un cinturón para llevarla así de vestido. Las mangas son así como anchas, que están hechas así. Pero bueno, te las puedes remangar o lo que sea. Ya me lo veréis, ya os digo, por mi Instagram. Porque esto, si no me lo veis con un zapato o algo, pues visto así no tiene sentido. De hecho, ahora parece que llevo una bata para bajarla a tirar a la basura. Pero mola. Está gracioso, se lo probó así, está muy bien. Y yo no tengo nada más, por fin. Ole, ta, ta. Y nos queda una sola cosa. Que está guapísima, la verdad. No la había enseñado todavía. ¿Qué es? Las zapatillas. ¡Oh! Es una cosa que me regaló Patri para mi cumpleaños. Y vais a flipar lo guapas que están. Además, es un modelo de Nike que me encantó. Me pillé unas, las tengo en blancas. Y me regaló estas. Y la verdad que flipé en colorines y en animalitos. Y encima me pegan ahora. Me las podría poner con este look. Hombre, son 1000 estampados. Y me quedarían de lujo. O sea, mirar qué pepote de zapas. O sea, son auténtica jungle, el safari en Nike, con esto en verdecito, el detalle, transparentes. Son de pelito, son transparentes, con estampado de vaca, de cebra, de leopardo, de yo qué sé, de todo. Ah, no sé si las estoy enseñando a mí o a mi prima. Están guapísimas, son las MK2, me parece que se llaman, Nike MK2. Están muy, 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 muy son guapas. Son transparentes, se le ve el calcetín o el pie si se las pones sin calcetín. Y si tienen las uñas como un galápago también se te ve, así que tienes que tener un poquito de cuidado, lo único, ¿vale? Si os las compráis, pues cortaros las uñas. Están preciosas, la verdad. Según las vi, dije, están se las tengo que regalar. Están guapísimas. Mirad, yo la que tengo es esta. Estas blancas y naranjas me encantan. Y es que estas me parece, diría que son las mejores zapatillas que tengo, las más guapas y más locas, auténticas, mágicas y divinas. Wow, qué de cosas. Ahora tienes que decir, Patri. Sí, dígame. ¿Qué pueden hacer para conseguir unas zapatillas como pues estas? Pues mira, si quieres conseguir unas zapatillas como esta, os vamos a dejar unos links por abajo para que veáis el Instagram del chico que las tiene. Y deciros, ahora ya fuera de broma, que es una persona que trabaja en China, que no es China, con la que podéis hablar perfectamente a través de WhatsApp. Os voy a dejar abajo todos sus datos. Tiene un grupo también de Facebook porque él al final es una persona que está allí de intermediaria para con los chinos, entonces os podría conseguir cualquier tipo de cosa que os guste. Le mandáis una foto y le decís, oye, ¿me puedes conseguir este chándal? Y os lo busca. Os lo busca, os da el precio. La calidad, ya la estáis viendo. O sea, la calidad es increíble. Máxima, es triple A. Esto podría estar, mira, te digo, esta zapatilla la meto en film, me la llevo a una tienda de Madrid, la pongo así como la ponen ellos, le pongo 500 euros y alguien la compra. Es que no se sabe hasta qué punto estas cosas salen del mismo sitio porque es increíble, se hacen en China todas, os lo digo, entonces es increíble. Así que nada, os voy a dejar su Instagram para que le echéis un ojo, podéis hablar con él por privado perfectamente. Me preguntéis siempre por la fiabilidad, por el tema de los envíos. Mira, mirad la fiabilidad. Aquí la fiabilidad es que cuando yo contacto con este tipo de personas tengo que confiar en ellos. No, y si no, es que si no, no lo decimos aquí. No lo recomiendo cuando, aparte que todo lo que tenga que pasar o deje de pasar con una persona, por mucho que yo la recomiende, depende de ellos. Yo tampoco puedo hacer nada. Hombre, pues tener mala suerte como con AliExpress. Efectivamente. Como con todo, te puede parar la aduana y mil envíos. O cuando me decís, pues es que yo he pedido no sé qué en Shein y era una mierda. Eso pues es. A mí me gusta claro. Todo lo que, lo que me envían, no porque me lo envíen ahora, sino porque cuando yo era compradora nunca me ha llegado, o cuando compro en AliExpress, pues claro, si me suerte. Compro un vestido de 3 euros, no te enfades, es que estás comprando un vestido disfraz de 3 euros mierda. Y a lo mejor es un disfraz. Entonces, el tema de envíos es una cosa que tenéis que preguntarle. Y lo habléis con él directamente. El tiempo, cuánto tardan, cuánto vale, porque no lo sé. Las zapatillas, la verdad es que para lo que consigue, son increíbles, o sea, sale todo. Bien de precio. Obviamente, estas no las ha enviado.
para tener entre nosotros un contacto y ver que podemos llegar a tener una relación, una amistad, como para recomendarlo. Y por supuesto tenéis un código de descuento, si no, ¿de qué serviría yo que una persona me diga, te mando unas zapatillas y me recomiendas? No, pues la verdad que no, siempre hay que pedir algo a cambio. Y tenéis un código que es Patricienta, en el momento que se lo digáis sabe que venís de mi parte, obviamente, y os hace ahí un pequeño descuento para que os hagan un poquito más. Así que echarle un vistazo porque es flipante y siempre como para regalos para la gente, para ti obviamente, pero incluso para hacer regalos es que quedas de lujo, porque obviamente estas son como muy locas y tal, pero las hay, las que tú quieras, las que te quieres comprar en el Foot Locker o en tal, que no te las compras porque son caras, pues las tienes. No, es que son zapatillas que no van a encontrar, claro, ni siquiera en el Foot Locker. No, y las normales, digo, normales, negras, tal, las hay más tal, más normales, y ya ves modelos exclusivos guapísimos, así de que... hecho, no os fiéis de su Instagram porque no tiene los modelos que... O le sea, tenéis tiene, que preguntar. Lleva muy poco tiempo. Le preguntáis y os va a enviar por el privado. Todo, ¿no? De hecho, os voy a dejar yo alguno. Tiene catálogos. O sea, catálogos de Vans, de Converse y playeras que son anormales. No las has visto. O sea, nosotros hemos visto cuando hemos ido a Nueva York y a sitios, claro, de estos. Yo zapatillas de 400 sí, sí, y euros. Más, y 500, en el vídeo de Nueva York, de hecho, que es de los primeros. Que son envueltas en film para que ni las sudes ni para las toques. Para que no las toques. O sea, claro, sí, y sí. Hasta para, si le haces una foto, para que te salga mal. Sí, y es que esta sería una de esas. Sí, el caso. Abajo tenéis la información, tenéis el contacto y todo eso. Código Patricienta para que os trate un poquito mejor, os dé un buen descuento y ya está. Y echarle un vistazo. Además, es muy majo que desde aquí le mando un saludo y va a ver el vídeo y le va a gustar. Muchísimas gracias. Así que le echarle un vistazo de verdad porque mola un montón. Y aquí tenemos todo. Ya está. Ya está, ¿no? ya está. Vámonos a cenar. Ya está todo. Y tenemos un hambre que flipas. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, esta es la segunda parte. Te lo vuelvo a repetir. En su canal está la primera parte y 1000 vídeos más. Y nada más, espero que te haya gustado, dale like, deja un comentario si te gusta y todo el rollete, y nos vemos en el próximo vídeo y me voy a cenar que tengo mucho hambre. Adiós. Chao.